Un empleado de una compañía distribuidora de flores de Carlsbad murió trabajando. Arturo Cuellar, de 48 años de edad, falleció cuando un camión cargado de flores lo golpeó en la cabeza. Según Calocha, el conductor del camión se estacionó, se bajó dejando encendido a la unidad, a la cual retrocedió automáticamente pegándole de esta forma en la cabeza.